El hecho de recibir este prestigioso reconocimiento al mérito académico representa para mí un inmenso honor. Este logro es un testimonio de la paciencia y de la dedicación de mis profesores, quienes generosamente han compartido su conocimiento conmigo. Siéntanse orgullosos de cada logro y disfruten de esta hermosa etapa en la vida. Aprovechen al máximo cada una de las oportunidades que se les presente. Aprovechen a sus profesores, disfruten cada una de sus clases, porque solo es una vez en la vida. Gracias. Hola, mi nombre es Ana María Josefina Muñoz Vargas, también conocida como Majo, y soy estudiante de la licenciatura en Cultura y Arte. Para mí recibir este reconocimiento es una alegría muy, muy grande y un orgullo el saber que toda la dedicación, el esfuerzo y la constancia de levantarse todos los días tan temprano, de venir a la universidad diario y de no dormir hasta poder terminar mis actividades, pues todo este esfuerzo ha rendido sus frutos y qué mejor que sea reconocido pues por la universidad. La verdad estoy muy contenta y agradecida de poder hacer este video y hablar aquí, porque bueno, el recibir este reconocimiento para mí es de suma importancia y quiere decir que todo lo que he hecho a lo largo de mi trayectoria universitaria y en sí a lo largo de mi vida da resultados y también tiene sus recompensas. Y para mí esto ha sido de suma importancia porque toda la disciplina y esfuerzo que he puesto ha dado frutos. Entonces yo los invito a todos en que sigan con ese esfuerzo, con esa disciplina y que no se rindan hasta lograr de verdad lo que uno quiere. Muchas gracias. Hasta luego. Este reconocimiento significa mucho para mí, ya que es el resultado de todo mi esfuerzo y sacrificio. Y que los desafíos no son más que oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo. Viendo un poco hacia el futuro, veo un camino lleno de promesas académicas así como profesionales. Y con este reconocimiento sé que puedo cumplir todas mis metas, sin importar lo ambiciosas que puedan ser. Por último, quisiera dar un mensaje a toda la comunidad estudiantil y decirles que si quieren lograr el reconocimiento y el éxito académico, les recomendaría principalmente ponerse metas claras y sobre todo, muy importante, que la constancia es la clave del éxito. Gracias. Recibir este reconocimiento es un total orgullo para mí. A partir de este reconocimiento, visualizo mi futuro académico con muchas ilusiones y con mucha motivación a lograr todas mis metas profesionales y personales. A lo largo de mi vida académica he aprendido el valor que tiene la disciplina y el amor y la pasión que le ponemos a todas las cosas que hacemos. He aprendido que el esfuerzo y la constancia es la clave del éxito y que es importante visualizar a dónde queremos llegar. Den lo mejor de ustedes mismos, pero sobre todo reconozcan sus esfuerzos y siéntanse orgullosos de ser las personas que son. Estoy seguro que para un padre no hay nada más satisfactorio que ver crecer a sus hijos, verlos sanos, verlos valerse por sí mismos, verlos convertirse en gente de bien, en gente responsable y ser testigo de sus triunfos. Pero sobre todo, no hay nada más gratificante que saber que durante el proceso que los llevó a cualquier logro, han sido felices. El sueño y anhelo más grande de un padre es presenciar la felicidad y plenitud de nuestras y nuestros pequeños, porque no importa la edad que tengan, para nosotros siempre serán eso y representan nuestro más preciado tesoro. Debes sentirte privilegiada de poder poner en alto nuestra alma mater, nuestra querida colmena, la Universidad de Guanajuato. Sigue siendo como hasta ahora, orgullosamente ver. Reconocer es reiterar el compromiso realizado y comprender la importancia del avance en las metas profesionales, personales e incluso sociales. Por ello, el día de hoy los saludo con gran entusiasmo al encontrarnos en la recepción del mayor reconocimiento que otorga la Universidad de Guanajuato a sus estudiantes. El reconocimiento a la excelencia académica ha sido un gran aliento para mi persona, al motivarme a hacer un ejercicio constante de introspectiva para mantener el esfuerzo y dedicación, característica del sentido propio del éxito y progreso. Por lo que es importante agradecer y hacer mención de todas aquellas personas que contribuyen a que la formación propia sea un incentivo para lograr nuestros sueños. Por ello, agradezco el permanente acompañamiento de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, profesores y autoridades universitarias que a lo largo de mi trayectoria han aportado en la construcción de mis proyectos e ideas. De igual manera, hago una atenta invitación a que nos atrevamos a soñar en grande y a que día con día nos propongamos metas y objetivos centrados con una visión de superación
y siempre considerando que si bien el camino puede ser sinuoso, siempre habrá una metodología para alcanzar nuestros propósitos. Muchas gracias. Para mí, representa un verdadero honor recibir este reconocimiento por desempeño académico, porque es un símbolo del esfuerzo, la disciplina, la perseverancia, pero sobre todo, la pasión por el conocimiento que nosotros como estudiantes de la Universidad de Guanajuato ponemos a nuestra labor académica. También, hay que mencionarlo, este reconocimiento es un incentivo para seguir esforzándose y, como en mi caso, seguir preparándose no solamente en el ámbito profesional, sino académico, y para un día poder convertirse en un docente y, por qué no, en un investigador de primer nivel. Es importante mencionar que este reconocimiento no es unipersonal, porque también reconoce el apoyo y la dedicación que cada familia pone a su estudiante. Por ello los invito a que no desistan, a que continúen esforzándose y ocupándose en ser mujeres y hombres de bien, y verán que antes de lo que esperan, construiremos un mundo mejor. La verdad os hará libres. Gracias. Sin duda, el estar yo recibiendo hoy este reconocimiento es fuente de orgullo, porque significa que pues estoy viendo los resultados de todo el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que invertí al estudio. A pesar de que es un camino difícil y a veces uno simplemente quiere rendirse, yo creo que la constancia es clave. Además de que hacer las cosas con pasión, disfrutar lo que haces facilita mucho el proceso. Finalmente, pues a mí me gustaría continuar mis estudios, continuar superándome para ser capaz de ofrecer el día de mañana al mundo, a la sociedad, a México, pues un poco más y ser de utilidad, portar mi granito de arena y hacer del mundo un lugar mejor. Para nosotros es un gran orgullo que la universidad le esté otorgando este reconocimiento a Michelle por su destacada actuación y trayecto en la universidad. Ella siempre ha sido una alumna destacada y el que la universidad le otorgue este reconocimiento, pues siento que para ella es una gran motivación para que siga con sus estudios y logre sus metas. Y para ella este reconocimiento que le hace la Universidad de Guanajuato pues es fundamental. Estoy recibiendo el mérito universitario por trayectoria. La verdad que este reconocimiento me llena de orgullo. Es muy importante para mí y para mi familia. Y el esfuerzo que conlleva estudiar una carrera universitaria y además ser reconocido por ello es mucho. Es cansado. Incluso a veces es inimaginable. Pero créeme, vale la pena. Este mérito no es personal. Este mérito lleva construyéndose desde 2018 que entré a carrera y sigue construyéndose hasta la fecha. Finalmente, para llegar aquí, para acabar una carrera o para hacer cualquier cosa, dos cosas. Hacerlo desde el corazón y la sencillez. Y dos, hacerlo por el conocimiento y no por el reconocimiento. Porque al final es lo único que te va a quedar. Vale.